Hola y bienvenidos, mi nombre es Elías Desastre y muchas gracias por ver este vídeo. Este vídeo va a ser sobre un mini curso de cartomagia. Nada, unos jueguecitos, algunas pequeñas técnicas para que os vayáis desarrollando. Vamos a empezar. ¡Hasta luego! Antes de nada tenemos que aprender ciertos conceptos básicos, como es coger una baraja, como es mezclar, como es controlar, hacer alguna trampilla, como controlar alguna carta o varias cartas. Y vamos a empezar. Lo primero es empezar a saber cómo coger la baraja. La baraja se coge de la siguiente manera. Pones, si eres diestro, coges la mano izquierda y pones la baraja, digamos, el lado largo izquierdo reposa sobre el tenar, el dedo índice está delante y los otros dedos abrazan la baraja por el lado derecho, ¿sí? Lo acomodamos y vemos que tenemos el pulgar aquí en el lado o aquí encima, el índice aquí delante, y estos tres dedos aquí en el lateral, ¿de acuerdo? Esto pues se llama posición de dar o mechanic grip, bueno, como sea, posición de dar. Nos referiremos a eso como posición de dar. Luego viene la posición vídeo, la posición de cortar, que en este caso consiste en colocar el dedo pulgar detrás y los otros dedos delante. En este caso el meñique está libre, pero hace pantalla con el dedo anular y el dedo índice es el que, digamos, permite después hacer algún tipo de movimiento. Esta es la técnica, la posición de cortar o posición vídeo, ¿de acuerdo? Y una más es, que realmente es una... no tiene realmente... bueno, es posición de mezclar en manos, ¿no? Se puede hacer de dos maneras, se puede mezclar boca arriba, que, bueno, a mí personalmente no me encanta, o se puede mezclar boca abajo. Lo voy a enseñar de las dos maneras. Si quiero mezclar boca arriba, pues el dedo pulgar se pone debajo y levanta una porción de la baraja, ¿sí? O sea, una porción no, sino levanta la baraja entera perpendicular a la mano. En este caso, la mano derecha viene por detrás y prácticamente lo coge como en vídeo, o sea, como en posición de cortar, solo que en este caso por el lado, ¿sí? En lugar de estar así, como en posición de cortar, estamos de lado. Y ahora, todo el trabajo lo van a hacer estos dedos, el pulgar y el corazón, y el pulgar de la mano izquierda. Van a ir arrastrando cartas, el pulgar va a ir haciendo presión sobre este montón, el montón de la mano derecha, y según la presión que hagan estos dedos, el corazón y el pulgar, lo he dicho bien, que siempre me confundo, si yo presiono mucho, voy a pelar cartas, es decir, voy a pasar cartas una a una. Si aprieto menos, los montones van a salir más relajados, incluso si no aprieto, pues se va a prácticamente caer la baraja entera. Digamos, esas son las tres posiciones básicas que vamos a ver. Luego, una vez que sepamos ya la posición básica, pues podemos dar cartas, el dedo va empujando cartas, la mano derecha la recibe, y podemos dar cartas o podemos cortar, ¿sí? Etcétera, desde posición de dar. Recordad que el dedo índice va adelante, el pulgar encima o en el lado, dependiendo de la técnica, y los otros dedos en el lado. También el meñique puede ir detrás, pero eso son ya cosas más avanzadas que ahora mismo no necesitamos para nada. ¿Cómo cortar? Vale, pues cómo se corta, el corte basculante es el siguiente. Cogemos la baraja en posición de cortar, en posición vídeo, y el dedo índice, este que está libre, no está libre, realmente estaría aquí, pero con la ayuda del dedo índice, levantamos un paquetito y lo desplazamos hacia la mano izquierda en posición de dar. Y dejamos el paquete encima. De nuevo sería así y así. Y cortado. Ya está, no tiene más. Lógicamente un corte en mesa pues es sencillo, si lo hacemos desde la mesa, si lo hacemos desde la mano pues se coge y se corta, no tiene más, no, esto no tiene mayor ciencia. Ahora vamos a aprender a controlar cartas, ¿sí? En este caso voy a controlar el 2 de corazones desde una posición a otra, que estaba inicialmente arriba y ahora se ha quedado abajo, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Pues como hemos visto, yo según la presión que hago en el corazón y en el pulgar, puedo arrastrar o un montón de cartas o una carta. En este caso, la carta ahora mismo, lo voy a dejar boca arriba para la explicación, está arriba del todo. Entonces, si yo hago mucha presión, el pulgar se va a llevar solo la primera carta. Y si yo mezclo encima, la carta se va a quedar en la última posición, quedando ahí, ¿sí? De nuevo, hago presión entre corazón y pulgar, el pulgar de la mano izquierda pela una carta y mezclo encima, ¿sí? Eso es. Fijaros que de aquí no voy cogiendo montones, sino simplemente vas dejando cartas y más cartas hasta agotar el paquete. ¿De acuerdo? Entonces hemos dejado la carta
de la posición arriba del todo, que esto es top, por cierto, de referencias. Esto nos vamos a referir como la parte de arriba y esto como la parte de abajo. Esto se llama top y esto se llama bottom. Por lo general no nos referenciaremos con que la baraja está boca abajo. A veces, en algunos casos, en algún tipo de juego, que ya, bueno, solo veréis vosotros si seguís estudiando, se refiere, dice, y teniendo la baraja boca arriba, a la primera carta. Claro, aquí lógicamente la carta top sería esta de aquí, ¿de acuerdo? Pero por lo general nos referimos a la carta top como la carta que está arriba en el estando la baraja de dos, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, carta está ahí, pongo para cortar, sí, para mezclar en manos en boca abajo, desplazo un poco la baraja a la punta de los dedos, entonces ya cojo la baraja en videl como cortar por el lateral, es decir, para mezclar en manos, ya pelo la carta y ya el resto lo pelo encima, lo mezclo encima, normal, no hace falta pelarla uno a uno. Entonces, sería en vida externa, en vida real, a tiempo real, sería algo tal que así. Y ya estaría. Entonces hemos controlado la carta de arriba abajo. Si yo quiero dejar, seguir barajando y quiero dejar la carta abajo, lo que hago es lo siguiente. Ahora mismo, yo después de mezclar, la baraja me queda en esta posición. ¿De acuerdo? Es como para coger la vidal o la mezcla en manos y está perpendicular al suelo. Prácticamente un poquito más inclinado para que no se caiga a un lado, pero prácticamente perpendicular al suelo. Entonces lo que va a hacer esta mano, la mano izquierda, va a ser hacer una pequeña presión entre estos dos dedos, entre el pulgar y el corazón. De tal manera que si yo tiro de la baraja, lo que ocurre es eso. Lo que ocurre es que la primera carta y la segunda carta se desplazan. Y en este caso, si yo tengo, en este caso, el 2 de corazones abajo, si yo hago presión aquí y aquí, el 2 de corazones sigue abajo. Entonces yo puedo seguir mezclando sin que la carta se altere. Entonces, esto sería tal que así. Aparentemente estoy mezclando, pero realmente tengo controlado ahí una carta. ¿Sí? Entonces, desde el principio, un ejercicio sería, tengo la carta arriba del todo, la mezclo, y sigo mezclando. En este caso, lo que hemos hecho ha sido bajar la carta abajo, y luego hemos seguido barajando, pero manteniendo la carta en la posición de abajo. Luego, yo quiero llevar la carta de abajo arriba del todo. ¿Cómo se hace esto? Pues, en este caso, no vamos a hacer la pinza de cangrejo esta, la presión en ambos sitios, sino que voy a coger el montón entero y voy a agotar todas las cartas que tengo en la mano. Eso se hace así. Empiezo a mezclar, y cuando veo que me estoy acercando, es decir, ya me quedan como 7 cartas, 8 cartas en la mano, voy pelando cartas una a una hasta llegar al final, de tal manera que he dejado la carta de abajo arriba, ¿sí? Entonces, de nuevo, de arriba abajo, pam, 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 pam. Eso es. De abajo a abajo, es decir, lo quiero mantener abajo, pues hago la pinza de cangrejo haciendo esto. De abajo arriba, pues voy pelando. Y voy agotando el paquete hasta el final. ¿Sí? Y ahí podemos, pues, hacer un montón de técnicas diferentes. Esto también lo podemos hacer con un grupo de cartas. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, quiero controlar estas 4 cartas, imaginaros, ¿no? Pues voy pelando una a una, luego mezclo encima. Para hacer la pinza de cangrejo, en lugar de hacer presión aquí, voy a colocar el dedo corazón en esta parte, de tal manera que voy a coger un grupo de más de 4 cartas, para asegurarme de que esas 4 cartas están ahí. Repito, el pulgar se pone aquí y regula para coger más de 4 cartas. Entonces, ahí se queda. Y para subir las 4 cartas, de nuevo, es agotar el paquete. Aquí voy pelando una a una hasta llegar al final y ya tengo las 4 cartas controladas. Ni que decir tiene que esta mezcla, la mezcla en manos esta, y todos los controles tienen que verse exactamente igual que si nosotros estuviéramos mezclando de verdad. Ahora mismo yo estoy mezclando de verdad. Y ahora voy a controlar la carta de arriba. Tiene que verse y sentirse exactamente igual, no. Tiene que sentirse el mismo ritmo, la misma cadencia, para que los espectadores no sospechen de que estamos haciendo algo raro. Y vamos a aprender una técnica más, que es la extensión, que esto normalmente se hace para que un espectador coja una carta. Nosotros también después lo utilizaremos para un juego, ¿de acuerdo? Esto se hace de la siguiente manera. El dedo corazón y el corazón y pulgar hacen de guía, ¿de acuerdo? Para las cartas, dependiendo de cómo nosotros guiemos la baraja, va a coger una forma u otra, ¿no?
pero realmente todo el trabajo lo hace el dedo índice, ¿de acuerdo? El dedo índice va a empezar así, perpendicular a la mesa. Conforme van soltando cartas, el dedo índice se va a poner paralelo a la mesa, ¿de acuerdo? Va a pasar de como señalando hacia abajo a señalando a la izquierda. Según la presión que yo haga, si hago mucha presión, las cartas se van a separar mucho entre ellas. Si hago poca presión y dejo abrir mucho el dedo, se van a juntar mucho más. La idea, dependiendo del juego, nos permitiremos aquí hacer menos, o sea, menos presión, y aquí mucho más para que estas cartas queden ocultas, o al revés, hacemos mucha presión aquí y aquí hacemos menos para ocultar una cantidad de cartas, o lo podemos hacer regularmente para una bonita ascensión. Si yo quiero hacer una floritura que es muy bonita, cojo esta carta, o sea, levanto esta carta y la dejo llevar hacia otro lado. Y esto a la gente le mola en exceso, porque tampoco es una gran cosa. Yo sé que te ha molado, yo sé que quieres intentarlo. Te recomiendo que tengas una superficie como de tela con un como terciopelo o algo así, y va a ser mucho más fácil hacer la técnica. Puedes hacer también esto, dejamos simplemente el dedo índice, o si quieres marcártela ya, puedes coger una carta cualquiera y hacer así, ¿no? Y esto a la gente de verdad que le encanta. De verdad. Da igual lo que hagas, que si después haces la extensión esa, el juego anterior va a quedar completamente oculto o en la sombra debido a esto que le encanta a la gente. Y una última cosa es la extensión en manos. Yo tengo la baraja en posición de dar, mis dos dedos meñiques se van a poner aquí debajo para poder enseñar las cartas sin que se caigan. Si yo no pongo los meñiques, posiblemente se caigan las cartas. Entonces, si pongo los meñiques, me aseguro de mantener la forma y de que, si estoy un poquito inclinado, quiero enseñar las cartas, no se van a caer las cartas porque están aquí los dedos meñiques, ¿sí? Sujetando los montones. ¿Esto cómo se hace? Pues el dedo pulgar empieza a echar cartas, ¿sí? Ta, 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 ta. Y estos dedos van recibiendo cartas. Una vez que abro, quiero echar más cartas, pues recojo esto y sigo abriendo. Recojo esto y sigo abriendo. Y eso sería tal que así. ¿Sí? Con un poquito de continuidad, un poquito de práctica, sale bastante guay. Mira, para que lo veáis, así, 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 así. Y estas son las técnicas básicas de, pues, coger la baraja, mezclar en manos, controlar una carta arriba, abajo, abajo, arriba, corte basculante y la extensión, ¿de acuerdo? Y la ola, tanto en manos como en mesa. Y con esto yo creo que tenemos ya suficiente para enfrentarnos a todos los juegos que vamos a aprender, que espero, por supuesto, que os gusten mucho, 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 mucho. Así que empezamos con los juegos de magia. Hola, vamos a hacer un juego solo con unas poquitas cartas, ¿de acuerdo? Se cogen estas cartas y se le dice al espectador que haga lo siguiente. Va a cortar y luego va a coger dos cartas a la vez y va a girarlas, ¿sí? Pero tiene que ser a la vez. Entonces después va a cortar de nuevo y va a girarlas. Y luego va a cortar de nuevo y va a girar dos a la vez. Siempre se cogen dos y se giran sobre el paquete. Luego se corta y así tantas veces como quiera. El mago se da la vuelta, como aquí yo no tengo ningún espectador que lo haga, lo voy a hacer yo unas cuantas veces. Sin mirar, por supuesto, para que no veáis que hay algún tipo de trampa y tal, sino simplemente al azar completamente, ¿sí? Eso se corta, y siempre siguiendo esto, ¿no? Se corta, se cogen dos, se dan la vuelta y se cortan. Y esto lo hace el espectador tantas veces como le da la gana, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos escrito una predicción que se me olvidó, bueno, no pasa nada, se puede hacer así también. Le decimos, dame el paquete porque voy a contar cuántas cartas hay boca arriba. Y empezáis así, a ver, por el tacto, yo creo que sí. Yo creo que has dejado 8 cartas boca arriba. Pero no solo eso, sino que has cortado de tal manera que las 8 cartas son de un color. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y por el otro lado, mágicamente, has dejado las cartas del otro color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cartas del otro color. Has separado los colores tú solo. Maravilloso, mágico y espectacular. Y un juego, a la vez, muy sencillo, sobre todo para empezar. Para que empecéis a hacer los primeros juegos de magia, ¿no? Así, así, así y así. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos 8 cartas rojas y 8 cartas negras. Los espectadores no tienen que saber. O sea, lo podemos sacar directamente de la baraja o lo podemos tener preparado. Lo que tenemos que hacer es empezar con las cartas alternadas, es decir, rojo-negro, 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 etc., ¿no? Así, sí y así, ¿de
¿De acuerdo? Alternado. Rojo, negro, rojo, negro, rojo, negro, etc. ¿Sí? Da igual si empieza por negro o por rojo, da exactamente igual. Entonces, simplemente le damos las instrucciones, como habéis visto, al espectador. Tiene que coger dos cartas, nosotros lo ejemplificamos, para que vean cómo es y lo hacemos varias veces. Y que corten. Tienen que coger dos cartas y que corten. Que cojan dos cartas y que corten. Y esto ya, pues, una vez que el espectador ha comprendido cómo tienen que hacer de coger dos cartas, girarlas y volver a cortar, siempre coger dos cartas juntas, no así, no una a una, sino dos juntas. Girar y cortar, le podemos dejar, nosotros nos damos la vuelta, y el espectador realmente lo hace tantas veces como quiera. Esto da exactamente igual. Que, por una cosa que vamos a hacer nosotros a la espalda, o debajo de la mesa, va a funcionar perfectamente. Entonces, una vez que el espectador ya termina, fíjate que no queda realmente todas las cartas negras y rojas a la vez. O sea, en un sitio o en otro. Esto queda completamente caótico debido a que el espectador realmente ha hecho lo que le da la gana. Pero lo que vamos a hacer en la espalda es una cuenta clasificatoria muy sencilla, que vamos a hacer ahora, pero que termina haciendo que todas las cartas de un color estén en un lado y la otra en otro. Es un juego maravilloso. Esto, por cierto, lo podéis tener escrito en un papel, a modo de predicción, que le decís al espectador, toma, o sea, le ponéis en el papel. Quedarán 8 cartas boca arriba, ¿sí? Y encima serán del mismo color. Y por el otro lado estarán las otras del otro color. Y la gente se muere. O también lo podéis hacer como lo he hecho yo. Que es en este caso, por el tacto, decir, yo creo que han quedado 8 boca arriba. Y no solo eso, sino que han quedado 8 cartas negras boca arriba. 8 cartas del mismo color. Si fijáis, yo he dicho el mismo color. No he dicho negra o roja, porque no sabéis si van a salir negras o rojas. Pero bueno, ¿cómo se hace esto? Pues yo voy a utilizar el dedo índice y el corazón e índice. Es decir, yo la primera carta la voy a dar entre pulgar e índice. Y la segunda carta entre índice y corazón. Arriba, abajo. Arriba, abajo. ¿De acuerdo? Es decir, las cartas las voy dejando una arriba entre corazón e índice y otra abajo entre índice y corazón. Arriba y abajo. De tal manera que he hecho dos montones, ¿sí? Una vez que termino de hacerlo, lo que hago es voltear encima uno de los montones. En mi caso yo siempre giro el montón que tengo entre índice y pulgar. Y haciendo eso, lo que sucede es que las 8 cartas, es decir, la mitad de las cartas que nosotros teníamos al principio, se van a voltear y se van a quedar en un sentido. Y las otras se van a voltear y van a quedar todas las rojas en el otro sentido. ¿Sí? Y ya está. ¿Que queréis hacerlo más misterioso? Pues hacerlo con, como ya te he dicho, con la predicción. Entonces, resumen. Carta alternada, roja, negra, roja, negra, roja, negra, roja, negra, roja, negra, roja, negra. ¿Sí? Ta, 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 ta. Así. Pa, 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 pa. Exacto. El espectador hace tantas veces como quiere esto de doblo dos y giro dos y corto, vuelvo dos y corto, vuelvo dos y corto, vuelvo dos y corto. Y esto lo hacemos detrás de la espalda, debajo de la mesa, etc., ¿no? Y podemos presentarlo como tacto o como predicción. Índice entre índice y pulgar, índice corazón. Índice pulgar, índice corazón. Pulgar, corazón. Pulgar, corazón. Pulgar, corazón. ¿De acuerdo? De esta manera que vamos clasificando. Y una vez que termino, de nuevo, giro uno de los paquetes. Y automáticamente, o sea, esto es juego maravilloso porque quedan todas las cartas en un sentido y todas las cartas en otro. Y este es, señores y señores, señoras y señores, señoritas, niños, niñas, padres y madres, tíos, tías, caballos y caballeras, el juego de vuelvo dos y corto. Espero que haya gustado. Aunque este juego ya lo vimos en el otro vídeo, que por cierto podéis ver en este mismo canal, yo creo que es un juego maravilloso y creo que merece la pena verlo de nuevo para la gente que no haya visto el otro vídeo. Y eso funciona tal que así. Se ve que la baraja está completamente mezclada, picas, corazón, trébol, diamantes, ¿sí? Y ahora un espectador, que estaría aquí a mi lado, aquí a la izquierda o a la derecha, haría 4 montones. 1, 2, 3 y 4. Lógicamente este va a ser el montón número 1, número 2, número 3 y número 4. Como es el montón número 1, le vamos a explicar el ritual. El ritual consiste en que como es el número 1, vamos a colocar una carta boca abajo. Una carta boca abajo, es decir, en la parte de abajo. Y vamos a repartir una carta en cada uno de los montones. Este, a ser el montón número 2, vamos a coger 2 cartas y vamos a colocar una carta en cada montón. Este, a ser el número 3, pues se cogen 3 cartas. También lo podemos hacer así, 1, 2 y 3, da igual.
y vamos a colocar una carta encima de cada montón. Y este es el montón número 4, pues se cogen 4 cartas, ¿sí? Ahí están, se ponen debajo y se colocan una en cada montón. Y si todo lo hemos hecho bien, solo hará falta chasquear, chas, 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 chas. Y aunque no lo creáis, aquí tenemos 1, 2, 3 y los 4 ases. ¡Tarán! ¡Magia! Este juego de verdad es precioso, 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 sobre todo porque lo hace todo el espectador y no tenemos que hacer prácticamente nosotros nada, a excepción de tener una pequeña preparación. La preparación consiste en lo siguiente. Tenemos los 4 ases hasta arriba y una carta indiferente. Es decir, desde top, desde arriba del todo, tenemos una carta indiferente, da igual la que sea, los 4 ases y el resto de la baraja. Sencillo, ¿no? Si os fijáis, lo que he hecho al principio ha sido una extensión, pero lo que he hecho ha sido dejar aquí un montón, un grupo grande de... O sea, he relajado mucho la presión para que aquí haya una acumulación de cartas y no se vean los índices, y aquí que se vean bien. Y he llamado la atención por aquí para que vean que todo el mundo, que la baraja está mezclada, ¿sí? En este caso, pues, no tiene más. O sea, la gente ve, vale, está mezclada. No estamos diciéndole, fíjate en los ases, busca alguna trampa, no. Simplemente, ¿está mezclada sí o no? Sí. Y haces así, que es que no tiene nada, recoges y, sin quererlo, ellos, los espectadores, asumen que no tenemos absolutamente ningún control cuando realmente tenemos bajo control los ases y está en la preparación. ¿Que queréis todavía ser más meticulosos? Pues lo que podéis hacer, no hace falta, pero lo que podéis hacer es mezclar en manos manteniendo un montón debajo. En este caso sí vamos a mezclar boca arriba para mantener el control del paquete de 5 cartas, es decir, la indiferente y los 4 ases, 5 cartas, arriba del todo. ¿Sí? Eso es. Vamos a abrir de nuevo si queréis, pero no hace falta. Podéis recoger así, pa. Total. Que lo importante es que los 4 ases, una carta indiferente y seguido de los 4 ases estén arriba del todo. ¿De acuerdo? Que está, ya te digo, arriba, aquí en top. Le vamos a pedir a un espectador que corte 4 montones. Para ello le vamos a pedir que corte por la mitad más o menos, que este paquete lo corte por la mitad y este paquete lo corte por la mitad. Nosotros nos vamos a fijar dónde queda el paquete de los ases. ¿De acuerdo? Donde queden los ases, porque a veces cortan hacia acá o lo que sea. Donde quede el paquete de los ases, ese va a ser el último montón, el montón número 4. Y ya está, o sea, no tenemos nada que hacer, simplemente seguir el ritual como lo hemos descrito. Como es el montón número 1, 2, 3 y 4, y le explicamos al espectador lo que tiene que hacer. Coger la primera carta, como es el montón número 1, y echar una carta sobre los demás. Montón número 2, pues se cogen 2 cartas y 1, 2, 3. Montón número 3, esto lo hace todo el espectador, y 1, 2 y 3. Y montón número 4, aquí va, sí, que se cae. Montón número 4, 4 cartas abajo y 1, 2, 3 y ya está, ¿no? Y debido a la preparación que teníamos, aquí van a salir siempre los 4 ases. ¡Tarán! ¡Magia! Y es una forma maravillosa de hacer aparecer 4 ases de la baraja por un corte del espectador. Que por lo que fuera lo queréis hacer aún más sorprendente, genial, no os preocupéis. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Esto ya pues lo hacéis como magos, ¿de acuerdo? Y es hacer así. Chas, chas. Y aparecen 4 ases. Magia. ¿Cómo he hecho esto? Pues muy sencillo. Como bien sabéis ya controlar cartas, lo que he hecho ha sido lo siguiente. He bajado 2 cartas, es decir, tengo los 4 ases arriba, todo en top. He bajado 2 cartas y ahora. Ahora mismo hay 2 cartas arriba y 2 cartas abajo. Entonces, pelo 2 cartas para llevarlo abajo y ahora hago otro paquete. Chas, 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 chas. Y hasta que yo al final voy pelando cartas una a una, de tal manera que los ases que estaban abajo ahora están arriba. Es decir, los que estaban arriba han bajado y los que estaban abajo han subido. De tal manera que arriba tengo 2 ases y abajo tengo 2 ases. ¿Sí? Y ahora lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Cojo esto entre corazón y pulgar y voy a darle un poquito de inercia. Entonces, cuando no hace falta mucha fuerza, porque si no, no va a salir la baraja, pero sí, dejando un poquito de presión, la carta superior e inferior se van a quedar entre mis dedos, que lógicamente son ases, ¿no? Entonces hacemos así, chas, la mano izquierda recibe la baraja y chas. Y de nuevo hacemos lo mismo, pero la mano izquierda. Y como arriba y abajo estaban los ases, hemos producido 4 ases. Esto está guay si después vamos a hacer algún otro juego con 4 ases, ¿de acuerdo?
Ahora mismo yo creo que el juego anterior, el de cortando por los ases, es bastante más efectivo. Así que practica esto, sobre todo de cara a los controles y tal, que molan un montón. A lo mejor los pierde y dice, venga, pero ahora voy a hacer yo, chas, chas. Y la gente puede, la verdad es que le gusta mucho los ases y todo lo que tiene que ver con los ases, porque lo relaciona siempre con el juego y le encanta, ¿no? Entonces, te animo a practicar estos dos juegos con mucho cariño. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Vídeo no, en el siguiente juego. Solo que ya estoy haciendo muchos vídeos. Ahora te veo. El juego que viene a continuación es de verdad, un misterio. Se hace así. Se le da la baraja a un espectador para que mezcle. Y el espectador mezcla de verdad y corta todas las veces que quiera y tal, ¿no? Ahora vamos a pedir al espectador que haga cuatro montones, más o menos. Iguales, ta, 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 ¿de acuerdo? Incluso puede, pues eso, regular para que quede más o menos igual. Ahora va a coger el montón que tenga más cartas. Yo creo que en mi caso ha quedado este. Este o este, creo que este. Y las va a contar para él. Yo las voy a contar en alto porque no tengo espectadores, pero yo no, el mago no sabría qué cantidad de cartas hay. En mi caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cartas, ¿sí? De acuerdo. Y ahora, el espectador, que tendría el número en la cabeza y el mago no sabe nada, va a sumar las dos cifras que tiene en la cabeza. Es decir, en este caso 16 sumaría 1 más 6, que serían 7. Si fueran 19, sumaría 1 más 9. Si fueran 13, 1 más 3, ¿de acuerdo? Y tendría un número. En mi caso, hemos dicho que son 16, pues entonces sumo 1 más 6. Y voy a contar hasta llegar a la carta número 7, que es 1 más 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta va a ser mi carta, el rey de tréboles. ¿Sí? La dejo exactamente en la misma posición. Ahí está. Y el espectador monta como le da la gana. Todo esto recordamos que lo está haciendo el espectador. El espectador ha contado, el espectador ha buscado la carta, la ha puesto ahí y él ha remontado, ha, digamos, recompuesto la baraja entera. Y le vamos a explicar un pequeño ritual, una pequeña magia que va a hacer él solo en su mano. Le explicamos que la J, la Q y la K, es decir, las figuras, las letras, tienen el valor de 10. Los números tienen su valor y el as tiene el valor de 1. Nosotros vamos a ir recitando hasta 4 veces una cuenta regresiva, es decir, hacia atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Si, conforme yo suelto la carta, coincide el valor de la carta que sale con lo que yo estoy diciendo, paro y paso al siguiente montón. Así hasta 4 montones, me explico. Digo, 10, 9, mira, ha coincidido 9, entonces me paro. 10, mira, como es una figura, me paro también ahí. 10, 9, 8, 7, 7. Si por lo que fuera llegara al 0, habría que poner representando una carta 0. Por ejemplo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y pasaría al último montón. Pero bueno, vamos a seguir. Y 10. Entonces, tenemos aquí que según hubiera mezclado, según hubiera barajado, habría más cartas, menos cartas, etc. Entonces vamos a sumar las cifras que hay. Estos son 10, más 10 son 20, más 9 son 29 y más 7 son 36. Y esto podría haber sido completamente aleatorio. Porque ya te digo, si uno hubiera barajado, que habría unas cartas u otras. Y hubiera sido el resultado completamente diferente. Pero, si yo cuento 29, 36 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35... Por primera vez, ¿cuál era tu carta? El rey de tréboles. Y aquí no está cualquier carta, sino exactamente el rey de tréboles. ¡Tará! ¡Magia! Este juego de verdad es una maravilla, es un misterio. Y la gente cuando se lo hace se mueren, se quieren morir. Porque ellos mismos han barajado, ellos mismos han cortado, ellos mismos han hecho lo que les da la gana. Y fíjate que si uno hubiera cortado, hubieran cogido un montón a otro, la carta, o sea, el número que ellos han pensado para coger la carta es diferente. O sea, es decir, es completamente un misterio, es maravilloso. Y lo bueno es que no tenemos que hacer prácticamente nada, simplemente guiar al espectador para que haga bien las cosas. Ya te digo, este juego lo puedes vender y lo puedes disfrutar muchísimo. Vender me refiero a que puedes decir, hey, que yo no he tocado, recuerda que has barajado tú, recuerda que... Y puedes darle mucha posibilidad para crear el efecto mágico, ¿no? Para que la gente diga, no sé ni por dónde va a venir. Mira, necesitamos una baraja completa,
52 cartas y además también necesito un comodín, es decir, un total de 53 cartas en la baraja, ¿de acuerdo? Siempre que compre una baraja te va a venir 1, 2, 3 comodines. Entonces, baraja entera, baraja completa y un comodín. Luego os explico qué hacer si sale el comodín en la cuenta atrás. ¿De acuerdo? Pues procedemos exactamente igual que hemos visto. El espectador mezcla, el espectador corta, el espectador todo, ¿no? Hasta que se quede completamente satisfecho. Y ahora el espectador hace 4 montones. ¿Por qué hace 4 montones? Porque necesitamos que el espectador coja un número entre 11 y 19. Entonces, claro, si hay 52 cartas, hacemos 4 montones, más o menos iguales estará pues entre 13, o sea, 13 cartas el óptimo, pues hasta 19. Ya depende de un poco de cómo corte el espectador. Y siempre le decimos que coja el montón que más cartas tiene. En este caso parece que este. Entonces ya hemos forzado al espectador a pensar un número entre 11 y 19, que en este caso son estas, ¿no? Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Antes eran 16, ahora son 14. Entonces nosotros no sabemos el número. Sin embargo, le vamos a decir, oye, como tú tienes un número en la cabeza de 2 cifras, entiendo, ¿no? Seguramente, vas a sumar esas 2 cifras. Y le pones varios ejemplos. Si es, por ejemplo, 15, pues 1 más 5, que sería el número 6. Si es 18, pues 1 más 8, que son 19. En nuestro caso son 14. Entonces sería 5. Entonces tú cuentas esas cartas, esa cantidad de cartas, 1, 2, 3, 4, y te fijas en la carta que coincide con el número que has pensado. En nuestro caso el 5, ¿no? Yo lo voy a dejar boca arriba en este caso para no recordarla y centrarme en la aplicación. El 9 de corazones. Y la dejo en la misma posición y el resto. Y da igual de verdad cómo recomponga la baraja. Y ya está. Y le explicamos ahora lo de la cuenta atrás. El que la figura JQK valen 10, el 10 vale 10, los números valen su número y el A vale 1. Y vamos a recitar y conforme vayan saliendo, si coinciden, paramos y pasamos otro montón. Y si es 0, colocamos la carta boca abajo. ¿Qué más? Ah, sí. Si saliera el comodín, que no tiene ningún tipo de valor, bueno, si tiene ningún valor y todos los valores, le vamos a pedir al espectador que diga si quieres que sigamos o si quieres que coincida con la carta que estamos diciendo. Voy a ver si sale el comodín. Voy a ponerlo por ahí. Por ahí voy a ponerlo. Ahí estás. Para que salga, ¿de acuerdo? Entonces hacemos 10, 9, 8, 7, 6, 5. Mira, justo el comodín. Aquí le podemos decir al espectador que quiere que tome el valor 5 o quiere que tome otro valor y sigamos. Si dice que sí, pues 5, ¿vale? Pues 5. Ahí está. Seguimos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y en este caso, 0. ¿De acuerdo? Y 10, 9, 8, 8. ¿De acuerdo? Pues entonces ya tenemos aquí el display, ya tenemos aquí lo que se ve. ¿Qué sería? 5 más, 8, más 3 son 8. Y más 8 son 16. Entonces, si cuento 16, estará su carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y estos señores, señoras y señores, niños, niñas, padres, madres, titos, titas, caballos y caballeras, cabelleras, esto es magia real. O sea, esto es brutal. ¿Cosas a tener en cuenta? Pues resaltar que realmente el espectador puede mezclar desde el principio, entonces que tú no tocas la baraja, oye, mira que yo no he tocado, que no he controlado, tal, así muy inocente, ¿no? Siempre la forma hacia arriba y los hombros para que decir, oye, yo no he hecho nada. Eso está muy bien. Cuanto menos toque la baraja tú en todo el proceso, mejor, porque eso lo recordarán los espectadores y dirán, pero si no hizo nada, ¿cómo lo hizo? ¿De acuerdo? Y disfrutar el juego, darle una presentación interesante, ¿de acuerdo? Como habla de numerología si quieres, o del poder que tiene la baraja, o que cuando la baraja se mezcla, como en el tarot, que no creo en el tarot, pero podemos utilizar ese punto de partida, ¿no? Mira, la gente que está destinada, ¿no? Primero mezclan para y le dan una parte de su energía y se ordena de una manera perfecta para determinar el futuro. ¿Quieres comprobarlo? Y hace este experimento. Lógicamente, con gracia, y si nos preguntan sobre esoterismo, le decimos que mira, que esto no es magia negra, ni mucho menos, sino simplemente es un juego de cartas, un divertimento para ilusionar y para divertirnos, ¿sí?
¿Que nosotros tenemos, sabemos hacer magia? Sí. Pero no significa que tengamos que timar a la gente, que conste, que no tenemos poderes, que no somos mejor que nadie, ¿de acuerdo? Así que tener eso en cuenta y vamos con el siguiente juego de magia. El siguiente juego de magia es un juego muy rápido, pero muy muy efectivo, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer así. Vamos a barajar, vamos a mezclar y vamos a darle a un espectador a que coja una carta la que quiera, ¿sí? La que sea. ¿De acuerdo? Que la mire, que la tome y que la va a poner por encima y que nosotros mezclamos de tal manera que la carta lógicamente no quede por ahí arriba ni quede por ningún lado que nosotros sepamos, ¿no? Ni abajo, ni en ningún lado, ¿sí? No sabemos dónde está la carta, ¿de acuerdo? Pero sí, lo que vamos a hacer va a ser una pequeña extensión. Y por el tacto, le dejas de tu mano, le tocas la mano al espectador así y dices, vale, perfecto. Yo no quiero mirar, pues es tu carta, ¿verdad? ¿Sí? Ahí estás. Yo creo que ha salido bien. ¿Cuál era tu carta? Ah, es que no hemos visto la carta, ¿no? Bueno, pues era la de trébol. No hay fallo. Pero os voy a enseñar cómo se hace. Mira, esto es un juego muy sencillo, pero sin embargo es muy muy efectivo. Mira, se hace de la siguiente manera. Vamos a elegir una carta en el espectador. ¡Tarán! Y en este caso es la reina de diamantes. Y vamos a mezclarlo. Eso es. Pin, 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 pin. Y vamos a dejarlo, digamos que la carta quede arriba del todo. Yo lo que he hecho ha sido bajar la carta y luego subirla, para mezclar bastante. Y esta técnica es muy sencilla, una vez que aprendemos y dominamos las extensiones, aquí el corazón, dedo corazón, va a tomar contacto con la última carta, que está aquí, que es la carta elegida. ¿De acuerdo? Entonces le pedimos al espectador que nos deje su tacto, o sea, que podamos tocar su mano. Aquí el dedo toma contacto. Y al tacto, lo que va a pasar es esto. O sea, ¡guau! Es que vamos a sacar la carta supuestamente del centro. Pero lo que ocurre es lo siguiente. Aquí el dedo toma contacto y arrastra. Ahí está la carta, ¿la ves? Arrastra, acompañando a la extensión y cuando, durante toda la ola. ¿Sí? Y cuando esté más o menos por el centro, por aquí, tiramos hacia arriba. Enseñamos una carta y enseñamos que es la carta del espectador. Y si le ataca así, no, voy a hacerlo para que lo veáis. Así, perdón. Así. El corazón toma contacto. Voy a poner boca arriba para que lo veáis. Así. Toma contacto y acompaña a la extensión hasta más o menos la mitad y sale hacia arriba. ¿De acuerdo? Y a tiempo real sería. Perdón. Y tenemos una carta elegida. Este juego es muy sencillo, como podéis ver es muy rápido, pero sin embargo pues tenéis que aprender a saber controlar las extensiones muy bien para poder hacer la ola y que no se cierre. Pues también podéis enseñar la baraja así para que se vea que no sabéis dónde está la carta. La gracia es hacerlo sin mirar, ¿de acuerdo? Así al tacto, ¿no? Simplemente por ahí, ¿no? Y coger la carta y la enseñas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es un juego que a pesar de ser muy rápido y muy simple, ¿no? Tiene bastantes cosas, ¿no? Tienes que aprender a controlar cartas, tienes que poder enseñarlas, tienes que hacer extensiones, tienes que hacerlas bien y tienes una técnica un poco delicada. Cuidado con el ángulo de la derecha. Si por lo que fuera tuvierais a alguien a la derecha, le decís, mira, es que yo no miro, ¿eh? Y le estás hablando y estás haciendo la técnica. Si le hablas a un espectador y le miras a la cara, el espectador siempre te va a mirar a ti. Entonces, si por lo que fuera quieres hacer este juego, desde el lado derecho se ve, pues miras a esa persona y dices, si yo hago algún tipo de trampa, me avisas, ¿no? Entonces le miras, le hablas, le distraes y así puedes hacer en este caso la técnica sin que se vea vista. Recomendable, no hacerlo con gente que está a la derecha. Siempre hacerlo con gente que esté o al frente o enfocada a la izquierda, ¿de acuerdo? Sin miedo, pero siempre con cuidado. Y esta... Tu reina de diamantes se transforma mágicamente en el 6 te picas. ¡Tarán! ¡Magia! Pues nada, seguimos ya con el último juego de magia de este curso y algunas referencias, ¿de acuerdo? ¡Ahora nos vemos! El siguiente juego de magia es una pequeña rutina. La rutina es una secuencia de juegos de magia. O sea, es decir, vamos a hacer realmente dos efectos, pero en un mismo continuo. Eso se llama rutina.
Y se hace de la siguiente manera. Se mezcla, se baraja, chas, ¿sí? Y en este caso le vamos a pedir a un espectador que coja una carta, la que sea, nosotros también podemos verla, el 5 de tréboles. Que esa carta va a ser la indicada, la perfecta, para encontrar dos cartas que van a ser necesarias. Entonces vamos a pedir al espectador que introduzca la carta, nosotros hacemos un abanico, el espectador introduce la carta y decimos, no, boca arriba, ¿sí? Y en este caso abrimos y decimos, fíjate que has insertado la carta en un punto que puede ser cualquiera, más para arriba, más para abajo, según hubieras querido. Y no solo has necesitado por ahí, sino que has encontrado efectivamente las cartas que necesito, que son los dos reyes de la baraja. Y ahora que los reyes han identificado a tu carta el 5 de tréboles, ahora los reyes, el trabajo que tienen, es encontrar a tu carta. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo. Un rey se pone arriba del todo, aquí, y otro rey se pone abajo del todo. De tal manera que ahora tu carta se encuentra entre los reyes. No, pero bueno, no me refiero a eso. Sino que en este caso los reyes, uno arriba, otro abajo, van a buscar en toda la baraja, ahí está, y van a encontrar una carta que no es cualquiera, sino exactamente el 5 de tréboles, que era tu carta, que han encontrado los maravillosos reyes, picas y tréboles. ¡Tarán! Juego muy bonito, tiene dos fases, ya habéis visto que no se nota, son dos juegos diferentes, primero una carta encuentra a los reyes y luego los reyes encuentran una carta. ¡Está guay! Y esto funciona así. Esta tengo una carta indiferente y ahora, desde el principio tengo un rey abajo y un rey arriba. Hago extensiones, como la gente no sabe lo que va a pasar, puedo enseñar la baraja sin ningún tipo de problema. Y ahora, pues lo que voy a hacer va a ser barajar y voy a cambiar simplemente para despistar la carta de arriba va a ir abajo, como ya hemos aprendido antes, y la carta de abajo va a ir arriba. ¿Cómo se hace esto nuevo? Pues tengo un rey arriba, un rey abajo, pero la primera. Mezclo encima, y cuando agoto el paquete, voy pelando una a una, hasta llegar a la última, que es otro rey, ¿sí? Entonces, he intercambiado las posiciones de los reyes, pero lo que me interesa es que haya dos reyes, uno arriba y otro abajo, sin más. Entonces, ahora un espectador coge una carta, la que sea. Mira, un rey para que se contraste, por ejemplo, el 7 de corazones. ¿De acuerdo? Y esta técnica es muy bonita, porque aparentemente el espectador es el que encuentra la carta. Las cartas, los reyes. Pero realmente no. Recuerda que un rey está arriba y un rey está abajo. Entonces mira lo que vamos a hacer, atento. Vamos a abrir hasta ese punto donde está la carta boca abajo. Vamos a girar esta mano, la mano derecha, hacia nosotros. Y con el pulgar vamos a coger la carta que está delante. Para hacer así. Entonces, rey arriba, rey abajo y carta sobresaliendo del espectador, en este caso 7 de corazones, que está boca abajo, atención, ¿eh? Entonces, la mano derecha se para hasta la carta, el montón entero. Gira hacia sí mismo, toma la carta y se va a colocar abajo. Y si lo entendéis, o sea, y si no lo veis, voy a hacerlo boca arriba. Aquí hay un rey boca arriba y aquí otro rey boca arriba, ¿de acuerdo? Mira, lo que ocurre es que el 7, el rey toma contacto, entonces ya está al lado del rey, y como el rey está abajo, si lo coloco abajo, ya está automáticamente entre los reyes. Y es una maravilla, y si es una maravilla, brutal. La gente le flipa este juego. Ya os digo, o sea, los juegos que os estoy enseñando son cremita. No son especialmente difíciles. Bueno, entonces, en acción real sería tal que así. El espectador mete la carta donde sea. Claro, porque dice, introduce la carta donde quieras, pero déjala sobresaliendo. Normalmente lo meterán siempre boca abajo y le dicen, no, boca arriba. Mientras dices, no, boca arriba, acompañan las acciones y es como si le dieran la vuelta. Aparentemente la dejan al mismo punto, pero lo que nosotros sabemos realmente es que la hemos colocado entre los reyes. Es bellísimo. Sacamos las dos cartas que están adyacentes, las que están arriba y abajo, que supuestamente son por donde ha metido el espectador la carta, y mostramos que son los dos reyes que es lo que estábamos buscando. ¡Tarán! Primera fase. Y ahora, decimos, y recuerda, tu 7 de corazones, perdidísimo. Lo que hemos hecho ahora ha sido controlar la carta de una posición de arriba a la posición de abajo. Perdidísimo. Y vamos a colocar, ahora los reyes van a encontrar tu carta, y lo que vamos a hacer va a ser colocar un rey arriba y un rey abajo, sin más. No tiene más. Podemos mostrarlos
y lo que va a suceder va a ser como antes. ¿Recordáis la producción de ases de antes? Que era así. Pues en este caso es exactamente lo mismo, solo que con los reyes. Y con una pequeña diferencia, que el rey de abajo está hacia un lado y los dedos de abajo toman contacto tanto con el rey como con la carta siguiente, que es la elegida. Entonces, al hacer la técnica, ¡pa!, vamos a retener la primera carta, la penúltima y la última. Y ya está. Y aquí tenemos que los reyes cazadores han encontrado el 7 de corazones. Así que practicarlo, es un juego precioso, es un juego muy muy bonito. Y tenéis, recordad, técnica de controlar las cartas de los reyes, de luego hacer el giro este para que el 7 encuentre los reyes, y luego simplemente controlar una carta, pa 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 pa, abajo del todo, y la técnica del sándwich esta, que, en la cual, pues, por inercia, la carta se queda pegada a los dedos, ¿no? Y ese es el juego de los reyes cazadores, una pequeñita rutina para que podáis hacer con las técnicas que hemos aprendido. Así que hasta aquí todos los juegos de magia que hemos aprendido. Practícalos mucho, 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 mucho. Frente al espejo, grábate, ¿de acuerdo? Para que veas cómo te manejas, que no te trabas al mezclar y controlar las cartas, que esto es convincente. Hazlo mientras hablas, porque así tienes distraído a la mente del espectador. Entonces ellos creen ver, pero no están viendo, sino que ellos suponen lo que están viendo. Y a la hora de barajar y mezclar, sobre todo al principio le dices, ¿cómo llamas a esto? Por si tú dices, voy a barajar. ¿Por qué me dice que va a barajar? No estoy viendo que va a barajar. Pero si tú le preguntas al espectador, oye, ¿cómo llamas a esto? Aparte de que le estás diciendo la primera acción, que es la tramposa, ellos mismos van a decir, está barajando, ¿por qué lo han dicho ellos? Y ellos solo dicen verdades para ellos mismos. Entonces, cuando ellos recuerden el efecto, van a decir, no, si barajó. Yo vi cómo barajaba. Espero veros muy pronto. Y nada, a practicar mucho y sobre todo a disfrutar, que esto es un arte maravilloso. Así que sin más, un beso y un abrazo muy fuerte. Hasta luego.